Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 7 en punto. Yo soy Jorge Santoro y estamos nuevamente en su programa de Jacar Desarrollo Artístico y Humano aquí en la Ciudad de México a través de promo estéreo, orbe promo, porque cambiaron el nombre institucional de la empresa y entonces nos hacemos todavía bolas los conductores. Hoy tenemos otra vez otro programa increíble porque saben que apoyar el teatro mexicano es lo más importante. Hay mucho arte, hay mucha cultura en México. Es basta, en verdad, y creo que es muy importante que los proyectos, que, sobre todo cuando son proyectos independientes, debemos de darles todo el apoyo y todo ese auge. Y para eso, tenemos otro proyecto súper interesante, y tenemos aquí a una de las actrices, que ella, pues es actriz, cantante, bailarina, y ahorita ya conoceremos algo de toda su trayectoria, y creo que le demos un fuerte aplauso a Mia Casanova! ¡Bravo! Yeah. <laughs> Aplaudan todos en sus casas, por favor, porque aquí estamos solitos. <risa> mía, <risa> bienvenida, Mía, tuya, te la presto. Te la presto. <laughs> un ratito nada no más. Eh, un ratito, ¿sí Oye, no? Mía, a ver, platícanos. Quiero que la gente te conozca, que, que, ya hay gente que, mucha gente que te conoce, pero la que no, que sepa de dónde viene Mía, dónde, a qué edad. Eh, quisiste comenzar a estudiar actuación o cómo fue el gusto? ¿Fue circunstancial? ¿Sientes que naciste para esto? ¿Cómo fue dándose en tu vida? Ay, no me vas a matar porque yo quería ser médico. ¿En serio? <laughs> o sea... Entonces, ¿fue, ¿fue como por accidente <laughs> o circunstancial? No, o qué? Fíjate que ya viene como de familia. Uh -huh. Yo quería primero ser, estudiar medicina. Después. Eh, me encantó desde chiquita la danza, el ballet clásico. Soy bailarina de ballet clásico desde los ocho años. Eh, ballet clásico, jazz, contemporáneo, etcétera, danza africana. O sea, me Uy. encanta la danza. Me Amo bailar salsa. O sea, todo lo que tenga que ver con la danza. Bueno, y con ese me... pelo. Ah. O sea, me imagino que, que has de disfrutar más la danza. Ay, sí, no, hombre. La salsa sí sale volando. Todavía. El pelajal, pero fue muy chistoso porque yo siempre fui muy introvertida, muy penosa. Bueno, soy, aunque sí. no lo crean, sí parece, ¿no? Penosa. Que por lo general, eh, pasa. Súper, sí. me subo al escenario y no sé qué me Ahí pasa. Ahí te transformas, eh, claro. Virgen santa, soy otra persona. Claro. Entonces, eh Llegué hasta con psicólogos y demás, a mi mamá le dijeron, meta la clases de todo lo que pueda uh -huh. para que se le quite eso, porque no hablaba. Uh -huh. A mi mamá le decían, bueno, a tu hija le comieron la lengua a los ratones o qué pasa. O sea, Entonces, mi mamá me empieza a meter a clases y clases y clases. No, hombre, pues ya de ahí me agarré. Ya, ahí ya empezaste. Me encantó la actuación desde la preparatoria. Entonces, me dice mi mamá del clásico. Te vas a morir de hambre. Ah, Efectivamente. <laughs> no estaba no tan tenía, equivocada. No estaba tu tan equivocada la mujer. De hecho, por eso soy licenciada en Relaciones Internacionales. Porque okay. yo sí estudié mi carrera de licenciatura a para ver, no morirme de hambre. Para, justamente. Pero, aún así, me estoy muriendo de hambre. Porque lo dejé, o sea, nada más estuve... Como cuatro o cinco meses en la Secretaría de Relaciones Exteriores. O sea, lo ejerciste, empezaste a ejercer. Sí, lo una? ejercí. Muy poquito tiempo, porque casi mato a mi jefa. Yo no puedo estar en una oficina, no puedo. No puedo O sea, no puedo estar encerrada. O sea, en horario Godín. No, puedo. no puedes. Entonces me traumé, eh, me salí de la Secretaría. Entonces ya fue cuando empecé con escuelas, ya me recorrí. El Andrés Soler no me gustó, me salí. Eh, Carlos Ancira se cerró. Patricia Reyes Espíndola, pues como eran cursos, ahorita no sé cómo sea, pero si sigue así, pues tampoco me gustó. No, qui no quiero decir que sean malos. No, no, no. O sea, yo, a lo que voy es Se entiende que, yo quería que a lo una mejor carrera. el sistema no te acomodaba. Exactamente. ¿sí? Entonces, eh, terminé, ahí sí, por fin, terminé en Casa Azul okay. de Argos, sí, televisión. Claro. Ahí sí fui la más feliz, me sí. encantó. Maestros excelentes. Y pues bueno, de ahí ya fue cuando me arranqué. Eh, hice mucho teatro desde uh -huh. los 18 años, uh -huh. teatro, 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 mucho teatro. Ya a los 20 fue cuando empecé a hacer televisión, uh -huh. me encantó. Uh -huh. No sé si te pasó porque sí. eres actor, sí. que siempre eh, error eh, entre nosotros criticábamos mucho la televisión, nada no, es que los actores de tele son los estrellitas y que no sé qué. No tiene su chiste. Toda la técnica, este, de televisión tiene su claro. Eh, lo o que sea, es el, bueno hasta el apuntador necesitas eh, también un arte, todo, todo, ese es un tienes arte que saber todo. y saberlo el dominar. Así, el timing de las escenas. Porque en teatro tienes uh, sí, el claro. tiempo eterno para ensayos. Etcétera. Es todo esto todo un en lenguaje televisión, completamente diferente. Órale, te lo tienes que aprender de un día a otro y sácalo porque o sea, es carísimo. Ah, sí, claro. Y, y no puedes estar toma sí, 28. No, no Tiene que dar la primera, segunda, a lo máximo tercera. Exactamente, si no el director chau, sí, otra bye. actriz. Sí, reemplazo. Exactamente. Sí. Entonces todo tiene su chiste, el teatro, la televisión, el cine. El cine. O sea, mis respetos Son para tres los lenguajes completamente diferentes. Así es. En energía y todo. Y pues en cuanto a la cantada, siempre me gustó cantar en el baño nada más, pero hace como seis años una amiga eh, me animó a entrar a un concurso de canto y gané el tercer lugar. Ah, en serio. Y de ahí me fue a ver una amiga cantante profesional uh -huh. per peruana. Me dice, mía, ¿qué estás esperando, y O sea, pues ya ponte a trabajar como cantante. De verdad. O sea, si tienes la voz y no sé qué, cuando me, me fui a ver el concurso este donde gané. Sí. Entonces ya me metí a un grupo de, de WhatsApp de cantantes y empecé uh -huh. supliendo cantantes en bares. Claro. Entonces empecé a cantar salsa y todo por eso te digo que hasta Oye, la salsa padre. me encanta. Y ya después entré a un grupo. Ajá. Uh -huh. Eh, después la, entré a otro la comedia musical no se te ha dado no has querido pues fíjate que no he entrado no sé por qué no pero he si cantas bien nada. exacto pero si cantas bien pero ya voy a y empezar, aparte de actriz creo pues que entonces, no está si nada sabes mal de algo de claro musical, me totalmente avisa. claro claro <laughs> sí. y pues bueno eso así la bailaba de chiquita la actuada desde pues dieciocho y pues la cantaba desde hace unos 6-7 años. Así ¿Cómo es. ves? Así Muy en bien. resumen. Muy bien. ¿Y cómo fue que eh, llegaste también a la televisión? O sea, ¿cómo fue que empezaste también a trabajar En la en televisión TV? empecé como extra. Ajá. Así sí, empecé. Sí, sí, sí. Y, y pues me empezaron a jalar. No, pues es que si sí eres actriz y ya sabes te empiezan a dar mm, diálogos mm. y pues ya después por por la anda que que, que entré a ya, cotizar ya, y claro, entonces, ya, a claro, entonces pues ya trabajar Pues ya me mandaban, ya sabes, tienes que, bueno, antes de la pandemia ves que te tenías que presentar allá. Ajá. Y pues me empezaron a llamar, gracias a Dios, y tuve a la suerte bien. y ya Empezamos con las series, con las novelas. Ah, padrísimo. Sí, como. Oye, ves? y a ver, y este, este proyecto que se ve súper interesante, aparte que está en un lugar padrísimo, ¿no? Todo el sí. escenario, lo que estamos platicando Ay, ahorita. El Ay, fuera del aire. Sí. Eh, esta obra se llama Don Juan Tenorio. Y el, y el precio, precio, precio es la vida. Es la vida. Así Platícame es. de este proyecto. ¿Quién Ay, lo es quién, quién, quién Mira, lo dirige? El, lo dirige Noé Alvarado, uh -huh. super director, eh actorazo también, uh -huh. eh, mira es lo que lo que comentaba hace rato el escenario es lo impresionante porque la primera parte es en el claustro románico eh, intermedio y todos los pasan a la, ¿cómo se llama? ahí se me fue, la capilla gótica a la capilla gotica. Que la capilla gótica, Dios mío, unos cuadros, la madera, la luz, hay un, un, una chimenea eh, estilo eh, todo o sea, no manches, está, te quedas así. Me imagino. O me sea, me todavía imagino. empieza la obra y tú ya estás así baboseando, el, el lugar está impresionante. Sí. De hecho, ahí, Estamos ahí, viendo ahí aquí unas imágenes, aquí está. Eh, esos arcos impresionantes, hay música en vivo. Ajá. Uh -huh. Eh, tenemos una Eso cantante. Le da un plus increíble, ¿no? Muchísimo. La música en vivo. O sea, estás? olvídate de un escenario de que esté todo. Mira, ahí estoy. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde es estás? que tenía el cabello ah, rojo, estás? claro. Ahí ah, me viste atrás de Don Juan. Estabas más pelirrojita, ¿no? Lo tenía más claro, sí. Ah, claro. Entonces, este. Es que todo el contexto. Eh, somos 27 actores en escena. Bastante grande la compañía. O ¿eh? sea, está enorme. Sí. Está enorme y, y, y te digo, no, no hay así que el escenario de cartón. Sí, exacto. No, no, no. Está y la música ahí que se te rayó y que se escucha no, 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 Todo Ajá, en vivo. En vivo. Eso, eso es lo padre. Y, y pues bueno, ahí él es Noé. Él no es Alvarado, él ah, es okay. nuestro director. Él es el director. Él, es, él, él está como don Gonzalo de Ulloa, don Gonzalo. el papá de doña, Inés, de doña Inés. claro. Que se dan una... Mira, ahí se, es que hasta las peleas, dices, no manches, o sea, súper real. Super realistas. Están, están pele, eh, peleando y, y dices, no manches. Con el esgrima, o sea, ¿no? Con... No, y aparte yo, mis respetos para ellos, porque eh, tomé una clase, nos dieron clase a los sí. que queríamos. Sí. La tomé. Todo el dedo sangrado. Sí, por el apoyo. Por claro, por o la sea, fuerza, Tiene ¿no? su chiste también. No, totalmente, y, totalmente. Y, y que se peleen y no salgan lastimados. Mis respetos para don Juan y don Luis. Mira, ya estaban justamente ahí, están con las, con ellos, las, ellos se las llaman guitarras en vivo. Rumbao se llama el grupo. Rumbao. El grupo Rumbao. Y pues bueno, está increíble lo, el año pasado, todo el público, porque. Te dan unas hojitas para que digas lo que opinas. Ajá. Dicen, es que esto es. O sea, es, es impresionante. O sea, aparte dura dura mucho porque se respeta mucho el verso. Ajá. Eh, esta es... obra no está cortada, ¿eh? O sea, es original 100%. ¡Wow! El director está súper preocupado siempre de que se respete. O sea, no le quitó ni una coma. Nada. Oh, wow. Absolutamente nada. Y. y también lo que comentaba hace rato, el respetar el verso, eh, que no le quites una coma, es que si te equivocas con una palabra ya, a sí. ver, improvisa en verso. No, 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 no. O sea, improvisa en verso, no, no, puedes, no, puedes. no, puedes. no puedes. No, es imposible. Entonces, el, todos los actores tienen que estar... Con una métrica. Si sí, o sea, Exacto. Tienes que memorizarlo de una manera, porque si no, el director te corre. No, 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 cállate. <laughs> Porque no puedes decir, por ejemplo, ay, se me olvidó damas y digo chavas. Ah, no, claro, no, <laughs> no, no. Imagínate el verso así como que se rayó el, el disco, horrible, <laughs> o sea, no puedes. Oye, pero entonces, aparte si sí, eso, eso requiere eso entonces un nivel este, actoral. No, de Don Juan. De, de buen nivel. O sea, Don Juan, eh, Diego Tomé, eh, eh, él es el, el, el actor, actor que hace Don Juan. Qué bárbaro con la memoria, no manches. O sea, yo soy madre tornera y en los ensayos pues se me lenguaba la traba. Imagínate, habla tres horas en verso, sí, no, y sí. así, y, 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 con sentimiento, y con presencia, y con todo, o sea, mis respetos para Digging. ¿Cuánto dura la, la hora? ¿Tres Casi horas? Tres horas. Sí. ¿Tiene algún intermedio? Sí, sí, no, sí. De claro, sí. un solo acto, <laughs> De un si no, solo no, acto no, creo que, vas que vas sería muy tanto, pesado. Vez. No, pero fíjate que no se hace pesado por no, lo mismo, de, por lo mismo historia. de esta escenografía natural y, y por le la música vista, de fondo y por vista. la cantante y por los actores. Digo, no, no, no es por presumir, pero... No, no la así. verdad, <laughs> se ve un proyecto padrísimo. Y Tienes sobre todo que la, ir... La, la, no, claro que voy a ir. Va. ¿Qué días son? ¿Qué días están? Miren, hay una, una, eh, una especial el jueves 2 a las 6. El Pero 2 de noviembre. Son es, ajá. Jueves, es, jueves 2 de noviembre. Espérame, sí. Sí. Pero esto los viernes, sábados y domingos. Ok, viernes, sábados viernes y domingos. Viernes y sábados a las 7 uh -huh. y domingos a las 6. Ok Los boletos están en Boletópolis. Boletópolis. Bueno, triple, triple W eh, y el precio es la vida 2023.boletopolis.com. Bueno, o si no, métanse ahí. Métanse a Boletópolis, a Boletópolis y, y, le... y busquen Don ahí Juan buscan... Tenorio y el precio es la vida. Don no, Juan Tenorio y el precio. Les Tenorio. dije el, el, como el más directito. Sí, claro. Sí, pero <laughs> si no, que se metan a Boletópolis, sí, Boletópolis. Y ahí directamente. Es el Teatro Helénico. El Teatro Helénico. Está VIP, zona VIP, que es donde te dan tapas y vino. Ah, qué rico. Bueno, a todos les damos vino para que se pongan. <laughs> ah, sí, sí, sí. <laughs> para que estemos contentillos. Sí, hay ahí vinito a todo sí, hay público. Vino. hay vino para todos. Ajá. Y para VIP vino y tapas. Y tapas. El, para el VIP cuesta mil cincuenta uh -huh. y para el general seiscientos cincuenta. Oye, está muy bien. Y pues bueno, ya saben eh, descuentos para Inapam. Eh, Inapam estudiantes, estudiantes exactamente. Descuentos para Pues bueno. Y no sé si es caro o no. Yo creo que no es caro porque somos es que no es que es una compañía enorme es una compañía muy grande es, es como si fuera la capacidad vos, del eso? público cuántos son los que más o menos entran en el, Ay, en, fíjate en el que público no lo que pasa es que son gradas Ok. <laughs> entonces pueden entrar <laughs> así <medio>. y <laughs> como 80 mil <000. risa> oye hay un espacio abierto ese primero la primera parte la primera, es. La primera parte es abierto. ¿Es en dos actos? Dos actos. Dos actos. El primer y acto se, y el segundo. En lugar acto. abierto. Eh, ahí mira, ese es el primer acto. afuera. Afuera. Ajá. Y la capilla gótica adentro. Okay. Este, ya son sillas. Es que afuera son gradas y adentro son sillas. Entonces ahí termina el primer acto, eh, se van a Mira, ahí está adentro. Ajá. Eso es adentro. Eso ya es adentro. Así es. Ya cuando se van, en el, después del ya para el segundo acto, mueven a la gente. Toda la gente o sea, se toda va. Toda la gente se Vamos va hacia paramente. el otro espacio. Exactamente. Que eso también creo que lo hace diferente, ¿no? Que es como una como iglesia. Como interactivo. O sea, exactamente. Ajá, como si fuera un recorrido, ¿no? En el tiempo. Es que realmente es un recorrido. Es un o sea, recorrido. desde el vestuario, claro. el vestuario es de época del se ve siglo dieciséis. Espa espa ajá, españolizado, se ajá. ve todo, se ve muy padre. Y pues bueno, el tema este de de que se ve el machismo y, y se toca todo esto de pues don Juan, es que es un Don Juan muy especial este. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso. Porque nuestro director Noé Alvarado lo, lo hace ver más realista. O sea, yo sé que es el, el clásico Don Juan es machista y todo esto, ¿no? porque es desde el siglo desde, Diego, el, desde eh. el año 1600, y cacho que fue desde que se escribió por Tirso de, de Molina, Ajá. que fue no Don Juan en sí, sino el burlador de Sevilla uh -huh, y uh -huh. el convidado de piedra. Uh -huh. eh, en, ahora se ve como más, o sea, ahí sí ves a Don Juan llorar, ¿sabes? O sea, Lo ves sí, más humano. Más humano. No, no tanto esta caricatura del hombre, sí, yo acá el sí del Don Juan yo te yo no, yo, ¿no? Exactamente. Sí, que sí es así. Sí, claro. Pero, pero... se ven esas dos. Es, se ve esos dos lados es que en, en esta puesta o sea, en escena está más humanizado, vamos. Exactamente, el personaje. exactamente. Y que tienen alguna justificación, obviamente. Así es. Y que? que pues bueno, son, yo sé que hace muchos años, te digo, se escribió desde 1600 sí. y cachó, pero, pero hasta ahorita o sea, pues no hay a, como mucho cambio. Es muy actual. No hay, es muy actual, el o sea, tema, mucho cambio pues, El tema son, del machismo es muy todavía actual. Todavía se ve. Y creo entonces, que se ha ido más progresando. Claro, entonces vas a ver esta obra y, y dices, órale, será de época y todo lo que tú quieras, pero pues se no, sigue es que, viendo. Es que por eso está vigente hasta esta semana. Está épocas. vigente. Y clásicos. por esto de las fechas de, del Día de Muertos, claro. porque pues bueno, don Juan platica con... Con los muertos ahí aparecen Ajá. unas sombras eh, que se ve también muy bonito, las luces ya adentro, Ajá. porque esto es en la, en el segundo acto. Okay. Yo hasta también le hago de sombra, todo, la mayoría lo hacemos de sombra. Eso está padre. Está, sí. está padrísimo todo esto. Es eh, una proyección de sombras que supuestamente está hablando con, con los. Con don espíritus. Gonzalo de Ulloa, cuando, cuando que, que, lo invita a, a cenar, eh, pues te quedas así como wow, porque pues ob obviamente Noé, que es el que, el, pa el papá de doña Inés, uh -huh. pues ya sale todo de mal blanco, así ya como muerto. Uh -huh. Entonces hay gente que sí pues, se impresiona en, en, una, <laughs> en una escena, una chava hasta gritó. Ah, sí, se espantó. <laughs> cuando salió sí. no eh, oh, y las sombras también lo que pasa es que las luces la oscuridad sale la, la cantante con un, un, una canción que dice un... salen las sombras y dicen sí, un, ¡Ah, un, un, un espectáculo muy bonito sí así que por favor chicos vayan cuánto que... cuánto tiempo van a estar apenas van a estrenar el 27 del 27, al... no espérame a ver déjenme sacar mi estreno? acordeón Ajá. Del 27 de octubre al 19 de noviembre. Ok, estrenan ya el 27 de octubre. El 27 ya estrenamos. Ah, muy bien, para que Así la gente es. este, esté pendiente y puedan comprar los boletos en Boletopolis. Así es. Y es una puesta en escena de Don Juan Tenorio que creo que vale bastante la pena. Ahí les va a las redes. Uh -huh. En Twitter es arroba don-j-t. Uh -huh. En Instagram y el precio es la vida. Uh -huh. Y también es Agora Espacio Artístico. Ágora. Es de... de agora. Sí, para Instagram. Es Ágora, ¿verdad? Ágora. 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 Espacio Artístico en Facebook, Don Juan Tenorio. Ágora Espacio Artístico también. Y Ágora Compañía Teatral. Es lo que te iba a decir, es la Compañía Teatral Ágora. La, la compañía es Ágora. ¿Es de Noé? Es de Noé. Ah, qué padre. No es el director. ¿Puedes... Traído también a Noé. Sí, oye, pues es que... Eh, parece el presidente de la nación, anda ocupadísimo. Es bueno, que ahora... cuando sí. vaya a la entrevista lo invito para que también después venga. Sí, va... tiene que venir. Van a estar fechas, van a estar poquitas fechas o va a ser una temporada mediana. So... Pues es que um, del 27 al 19 de, de noviembre... Pues es, que de noviembre pues es casi un mes. Es casi es un mes, casi el mes. Exactamente. Sí, las cuatro Estamos semanitas. en... Bueno, el Helénico, para los que no saben, está en Avenida Revolución 1500. Exacto, Avenida Revolución 1500, 1500. está el Teatro Helénico. Sí. Me decías que iba a haber una, una especial el día dos de Muertos. Espérame. Eso sí, jueves 2, de, no, do, jueves, 2 de, el jueves 2 de noviembre. Es jueves 2 de noviembre, es día de muertos. Que es el, el, a las, ese es a las 6. Ese es día de muertos. Así es. Es el mero día. Entonces, esa es la función especial, porque les decía, es jueves, viernes y sábado... No, viernes, sábados y domingos son... Pero este sí es, es jueves. Es un jueves. Es la porque función es, especial. Y supongo que es porque es día de muertos. Por el día de muertos. Entonces lo van a hacer como una... Este, una presentación especial. Es especial. Hoy está sí, padrísimo. Pero vaya, por favor, se los ruego. Entonces, tiene que ver todo esto. La, la, la madera eh, que, que está allá adentro, eh, to, todo eso, las piedras las trajeron de España. No, hasta en O sea, esto no es así. O sea, con una lo que piedra es piedra falsa. Ajá, ajá, exacto. No, 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 no es esto. No, no es... Pero bueno, ahí pueden ver en las fotos, ahí más o menos se ve. Eh, del, pues lo que les espera, pero ¿no? ese escenario es parte del, del del helénico, ¿no? O sea, esa parte, ese es el la el parte helénico. natural, eso es, el helénico. Ese es el, el, lo real que sí, claro. está en el instituto. Y eso es ha ido lo que hace más realista helénico. la obra y se ve mucho más espectacular. Así es, así es. Entonces, pues eso es, el, o sea, es que te juro, yo, aunque no viera la obra, mm -hmm. nada más con entrar y ver eso, sí, claro. O sea, vale la pena. Vale muchísimo la pena. No, esto está increíble, ¿eh? Lo de los arcos y la iluminación. La también. iluminación. ¿Quién está ah, al cargo de la dirección entonces? ¿Es Noé? Noé. Uh -huh. Mira, ahí te van los nombres. Disculpen, mi. Vamos mi... a ver sus créditos. Sí, porque pues sí, la vale obra. la pena. Es que claro. somos 27, oigan. Denme, chat, denme no, chance. Muchísima gente. muchísimos actores <laughs> No, me actores. puedo aprender 27. No. no, es un equipo enorme. <laughs> sí, somos 27 artistas en escena. Este, bueno, la, la, la música, como te decía, es en, en vivo, que es del grupo Rumbao. Y ahí te van, el, 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 ahí les va el elenco. A ver, ahí les va el elenco que los a va, les eh, va. Sí. Diego Tomé, Jorge Garibay, Noé Alvarado, Raúl Romero, Lorena Rodríguez, Esteban Montes, Rodrigo Ferrero, Rosalba Flores, Ricardo Valdivia, Ángel Altamira, Francisco Alexi, Mía Casanova, yo. <laughs> Laura Jaimes, Ricardo Pérez, Axel Elohim, David Villarreal, Guillermo Lantén. La comparsa está integrada por Hatzide Jiménez, Efraín de la Cruz, Aldo Lima. En la parte musical se encuentra como cantante Ana Silvia, que tiene una voz, Dios Santo. Increíble. increíble. En la musicalización y música en vivo de David Zárate y Hugo Sánchez, como rumbao ellos son do, ellos dos son Rumbao, RP y Difusión Eder zárate y pues bueno, como les decía, del 27 de octubre al, al 19 de noviembre, y qué más, pues eso, y el precio es la vida, 2023.boleptopolis.com, para los boletos. Eh, creo que ya les dije los precios, ¿verdad? 1,150 VIP. Ajá qué porque, porque es más vinito y porque es, y son las tapas y españolas todo, y, está delicioso y pues eso. general nada más un vasito de vino que son 650 pesos uh -huh. y pues bueno esto el disfrutar eh, del claustro natural, románico el claustro, y de la capilla exacto. gótica o sea es que hay mucha diferencia ir a un escenario donde todo es falso <risa> <risa> o no. No, es sí. que sí, digo, perdón, sí. es muy padre ir al sí. teatro con escenografía. Hay escenografías que mis respetos. No, claro. O sea... pero, pero es que esto creo que es el valor agregado de la obra, que es en un espacio pues, real. Así es. Y eso le da todo este, esta, esta espectacularidad. Así es. Me imagino que la iluminación es tan increíble porque esa foto donde Pues se es ven que los es natural, arcos... o sea, la primera parte que es natural también. O sea, uh -huh. pues digo, lo que pasa es que la hora, digo, ya es tarde, ¿no? Sí. Pero lo padre es que los recibimos como una... Bueno, ahorita a ver si vuelve a pasar donde están los arcos. Ajá. Esta, Hace, ahí. Esta. Hacemos que, que, la, que la gente pase por... el O sea, que pise el escenario donde van a estar los actores. Ajá, claro. O sea, no no crean que van a llegar y directo, órale, a, la, a sentarse. No. Ajá. O sea, llegamos... Llegan los los... Introducimos a la fiesta, los hacemos parte de la fiesta. Ah, sí, eso está padre. O sea, desde que empieza a entrar el público, vamos por cada uno de ellos y la comparsa, bienvenidos y pasen y jajaja, ja, ja", ah, yo con mis castañuelas, increíble. porque también le hago a la bailada. Sí, claro, claro, por lo que decías. <laughs> Entonces, este, yo ahí bailando con las castañuelas, los acompañamos que pasen por los arcos, que pasen por la escenografía. Está donde estamos y ya que se recorrió a la gente por la escenografía ya los llevamos a sentarse a sus respectivos lugares ya sea general o VIP Eso está increíble. también yo les leo las cartas así ¿Ah, ahí, <laughs> sí, de... ahí sí ahí o sea estoy con mis castañuelas y aparte tengo mis cartas para que ya en personaje, para poderles desde desde no, entrar ya al escenario les leo el futuro <laughs> Estudié, ¿eh? No ¿Es crees que, que le hago el cuento. Es lo que te iba a preguntar, ¿es parte del de personaje o es parte o del Si lo, personaje? Si lo sabes. L lo, lo estudié y lo sigo estudiando porque es Cartoman, tiene su chiste. Si es, si ¿Es como ángel. An es que es de, es, hay muchos tipos ah, de cartas. Ah, sí, claro, claro. Muchas. Entonces, esto como más de, por parte de los ángeles y así. Ah, muy padre. Entonces, también cartas españolas, es que hay, hay muchas. Sí. Pero sí, sí, les. Le estoy estudiando, no crean que los voy a chorear no En un ensayo, la verdad, sí, ya jugando sí, 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 sí. Le dije a Don Juan, a, a Diego Tomé, le digo, te leo las cartas en un ensayo No, hombre, le, puse, le eché un choro Ajá. Ay, sí, le soy sincera, o sea, fue puro choro Nos cagamos de risa, ay, perdón Moríamos de risa Ajá, sí, sí, Pero sí. no, al público sí, sí, sí le estoy estudiando Ah, en Eso serio. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ando como muy metida en lo holístico ah, y todo sí, esto, está padre, sí. porque eh, eh, hice un desafío, así le llaman a los, a los cursos estos de Mind Valley, no sé si conozcas uh -huh. esta empresa. Sí. Eh, entonces ya ando como muy metida. De hecho. Como que ando ahí medio pensando en ser coach eh, de vida, okay. no estoy muy segura todavía, pero como que me está gustando esto. Lo del Porque yo también tengo un, un programa, uh -huh. andamos ahí también haciéndole sí. la conducción. Ajá, sí. <laughs> Ahora te vas a hablar de eso, de tu programa. Sí, este, entonces todo es muy holístico. Okay. Entonces como que me, algo, no sé qué, te me está, está llamando. <laughs> Por ahí en un futuro no muy, laje, muy, no muy lejano seré coach eh, de vida, no lo sé. O sea, ¿te gustaría eh, Pero... partir algunas clases o enseñar sobre algunas cosas que ya traes toda la información? Exactamente. Hay es que, que hay cada cosa que yo no sabía. Yo soy numerólogo, así que te voy a hacer tu numerología. Ay, a lo mejor traes ahí un camino espiritual. ¿crees? Claro. Ay, qué bien. Sí, si te está llamando es por algo. Sí, sí porque claro. nunca lo había pensado, ¿eh? Claro. Nunca. Pero como que el camino me está llevando, no sé por qué. Sí, sí, sí. Eh, no sé por qué. Ok, debe de haber algo ahí, unos números. Hay luego que tienes, tienes ahí un llamado de poder enseñar a los demás. Puede, debe de haber ahí en tu numerología un 7, este, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, puede haber un 7 ahí que, que es la parte de la comunicación espiritual, el poder ayudar ay. a los demás. Es que no sé qué, no sé por qué. Ay, 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 mi ya lo va a agarrar el psicólogo al hombre. <risa> a <risa> ver, platícame. Me agarran de psicóloga. Es o sea, un, ves, un ejemplo: voy al gimnasio, la que, la que hace el aseo va sin que yo pregunte nada van y me cuentan toda ah, su vida sí, y todos ves? sus problemas y, y le digo y, y se lloran y como yo soy muy de no sé por qué yo creo que tengo acá la nariz de payaso <laughs> se ríen de las babosadas que digo entonces ay es que eres muy linda me haces reír y que no sé qué como que los saco de su depre. Sí. Sí. Aunque yo esté y llorando, haciendo acá, acá. depresión mal, pero yo ando ahí aconsejando. Aunque a yo gente. no haga lo que aconsejo, sí, que sí, es muy sí. clásico, Ayudando a los que nos demás. encanta sí. aconsejar y y nosotros estamos en el hoyo, ¿no? Pero, <laughs> pero, pero así me pasa. Sí. ¿Por qué me está pasando eso? No entiendo puede ser en tu numerología, vamos a ver ahorita al final del programa. Ay, qué <laughs> Sí, puede pasar, puede ser sí. que hay, hay, hay números que al combinarlos dan algún 7 y ese número es especial, es, tiene una ayuda a los demás. El 9 y el 7 son números espirituales de ayudar oh. a los demás. Ay. Entonces, bueno, entonces ya ser próximamente psicóloga. <laughs> Ay, oigan, es que ¿qué onda con mi currículum? O sea, licenciada en Relaciones Internacionales, cantante Bueno, a clase, pues son muchos no. dones y talentos. Sabes que todos esos son dones y talentos que has sido desarrollado en tu vida y hoy los estás como fortaleciendo más. Pero es que, eh, como dicen, el que mucho abarca poco aprieta. No, dice, ¿no? o sea, son dones que tienes y que sí. en algún momento los puedes utilizar en algún proyecto. Ah, ándale. Sí, sea, como ahorita en este proyecto lo de la, lo de las cartas ah, lo dale. estás aplicando porque sí. es otro talento que se te está desarrollando. Entonces, sí, es varios talentos que puedas tener no es que hay, abarques mucho, simplemente los vas a utilizar en algún momento que, que lo requiera en algún trabajo. ¿Me sí, entiendes? eso sí. Es que sí, el actor tiene que saberle de todo. Yo creo que sí, ¿no? Por eso es que el, el actor tiene que leer muchísimo. Muchísimo, está muy preparados. Porque dices, no, ¿por Con una cultura general, historia? ¿no? Con una cultura general. Ajá. Sí. De hecho... Quieras, mira, fue muy chistoso porque yo no estudié relaciones internacionales pensando en combinarlo con la actuación, porque ni al caso, pero claro. pero yo dije no, o sea, sí tiene que ver. Pero tiene que ver, claro. Porque en relaciones internacionales ves historia, economía, uh -huh. claro. derecho, o sea, todo, todo, de todo el mundo. Así es. Entonces ya después lo analicé y dije, ay, no, o pues, sea, claro que me sirve. A final sirve. de cuentas es, es, este, es eh, cultura general. Por, claro, es que cultura general. Que te va a enriquecer como actriz. Sí, porque qué tal si vas a ser un personaje histórico y no sabes nada, Totalmente. dices, ay, mi es amor. Que es, eso, es cultura o sea, general. Claro. Que, que, que te dio pues esa, esa inteligencia para desarrollar más, para, uh -huh. hasta para los personajes inclusive. Así es. Entonces, pues ya dije, ay, mira, no iba tan mal. Oye, ¿y este proyecto, cuánto se tardaron de la, esta obra de Don Juan Tenorio en ensayarla? Porque son mucha mira, gente. Mira, es que ya es 27 la sexta. personas. ¿Es la sexta temporada? Es la sexta temporada. Ajá. Consecutiva, o sea. O sea ¿cada ya año? Ya eh, Noé Alvarado ya tiene esta esta puesta por seis años. ¿Sí la han puesto cada año? Eh, la ha puesto cada año. O sea, año. O sea ya estamos, pues, estamos no, porque yo soy medio nueva. Ajá. Yo no estaba, yo, es mi segundo año. Ah, ok, ok. Pero ellos, la mayoría, ya, están, ya llevan ya seis. Seis, ah, seis okay. temporadas consecutivas. O sea, ya, ya llevan seis años en el helénico. ¿Y ya han sido Instituto todos Cultural en el helénico? helénico? ¿Mande? ¿Todos han sido en el helénico? Todos, todos ah, en okay, el helénico. Ya estás en una, Entonces, con una sí, no es. Ya, es, ahí, ya, una, ya tiene ahí como con una sí, tradición. Vale. Como una tradición ya hacerlo es ahí tradición. de cada año. Es que en los seis años. Como te comentaba, el, el público ahí hace sus, sus notitas ahí de lo que opina y demás. Hay, hay público que no se ha perdido una temporada. Okay. O sea, hay público que han ido los seis años, o sea, ah, no se la pierden. Okay. Aunque sean los mismos actores, más o ¿Cambia menos... ¿Cambia en alguna cosa... Cambia muy poquitos, okay, porque te okay. digo yo, por ejemplo, llevo sí. dos años. Y no cambiaron casi nada. No cambiaron sí. como... Sí, pues es muchos. un clásico que no lo van a modificar tanto, o sea, no lo van a, Exactamente. a hacer. Exactamente. Entonces, a lo que voy es que esta, esta puesta en la escena, pues ya está, ya está puesta desde hace seis años. Wow. Entonces... Ay sí, no te sé decir cuál la primera temporada, o sea, desde que Noé hizo casting y demás, no, no sé cuántos meses se haya tardado, pero yo creo que sí se ha de haber echado unos sí, seis, no, siete sí, meses, claro. porque Manejar como te decía eh, y, y respetar el verso original eh, y es. todo así bien. No, yo digo que sí, unos siete, ocho meses más. Entonces esto es tornera, platícanos de tornera. Ah, yo te... Hay Ay, gente oigan, que no conoce a tornera. La tornera es que miren. La tornera es tremenda, se me hace, ¿verdad? A mí, a mí, en lo personal, yo lo que más hago es comedia. Ok. Porque estoy bien, pinche loca. <risa> <risa> Amo la comedia. Ok. O sea, de hecho yo había hecho el, el Tenorio cómico. Ah, ok. okay. Hace mil años, Ajá. cuando el Tenorio se hacía en el ferrocarrilero. Uh -huh. O sea, imagínate. Era, sí. O sea, sí. yo tenía pues eso, más o menos como 20, 21 años ah, tenía qué yo. Padre. No les voy a decir cuántos tengo. Ajá, no, no, no es necesario. <risa> Ayer. <risa> <risa> Entonces, yo yo encantada en hacer comedia. Y la madre tornera, aunque no tiene mucho diálogo, los gestos el, el, es que yo digo que el cuerpo habla más claro, que, que las palabras claro no total. tú puedes dar la espalda no decir nada y el público puede interpretar mil cosas sí, total mil sí. entonces eh, tiene como un toquecito ahí... Medio una bis... Muy poquito, ajá. porque porque Noé también respeta todo esto ajá. de que es el clásico. Claro. No es, no no nos tenemos que ir al tenorio cómico. No, no es el tenorio cómico, es un Entonces, tenorio clásico. Ajá. Sí. Entonces, eh, pues la tornera, pues como muy por debajo del agua, pues ahí le dieron, pues don, don Juan Tenorio, este, pues échame la mano, ¿no?, para robarme a doña Inés. Ajá, claro. Entonces, en la escena... Claro. La madre Tornera está nerviosa. Sí, porque es la que está era, nerviosa, era la, la que tiene que se y era la alcahueta de doña Inés. Ajá, entonces, o sea, es muy chistoso. Es, repito, no habla mucho, pero sí mucho gesto, mucho nervio, mucho. ¿Y cómo hago para que la madre abadesa no me cache no te que, que yo tengo que ver en esto? Que te pasaron unos Porque hay una escena donde está la madre abadesa con don Gonzalo de Ulloa, enojadísimo porque se le acaban de robar a su hija, uh -huh. a doña Inés. Entonces ve la carta tirada de, que le dio a doña Inés. Eh, entonces, enojadísimo, y yo así, Dios mío, este hombre va a matar sí, no, a, va a, ma a, a la madre, torne eh, digo, sí. Abadesa. Le va a cortar la cabeza. Y yo tengo que hacer como que, pues yo no sé nada. No sé? Claro, claro, <laughs> entonces, claro. Pues tú así, pero sí por dentro estás, <laughs> pero que te mueres, Temblando. ¿no? Y sí. encima sales y te persinas, <laughs> <laughs> Así como, ay, qué hipócrita. Ah. <laughs> o sea, no manches. Sí, exacto. Es, es un personaje chiquito, pero muy bonito. Muy padre. ¿Qué Yo proyectos lo tiene tienes aparte? Este, ahorita después de este proyecto de que, que Pues fíjate este que por la pandemia fin de año. Eh, eh, estaba en, en, en una banda que se llama Big Band Presto. Uh -huh. Y ahora como que ya están regresando, uh -huh. me habló el, el cantante principal y me dijo, pues regresa. Oh, está padre. Y pues yo, claro, pero pues por supuesto, claro. eh, se van a presentar en una fecha que tengo, tenemos función y le dije, sabes qué, aguántame tantito. Nada más sí, mándame esto... las canciones, todas claro. las que me tengo que aprender. En lo que termino este proyecto. En lo que termino este proyecto y claro. ya voy con todo. Porque padre. porque son es que es ir a cantar a bares en la noche sí, sí, sí. y pues estas estas funciones son en la noche, las los fines de semana, entonces no puedo. Yo, claro. Pero bueno, ese es como lo más próximo porque... Y en cuanto a teatro, no. Ajá. Nada más el tenor ahorita, ahorita. ahorita. Bueno, pues vas uh -huh. a cerrar el año con esta obra, sí. es padre, porque ya, ¿qué, qué falta ya? O sea, no, ya pues ya, se ya nos, nada. Se nos va como agua ya el tiempo, Ay, ¿no? Sí. Sí, Oye, ¿cómo y te pero... pegó a ti la pandemia? En la, en la cuestión Me trabajo. agarró una depresión muy ¿Sí? fuerte, Te pegó. muy porque acababa de terminar una relación de 13 Uf, años. 13 años. <laughs> y o se sea, acabó toda mi vida. Se acabó comenzar, eh, empezando la pandemia o ya. Haz o, de cuenta que, fue que el resultado de la pandemia el, ter el terminar. Eh, a los dos meses, no menos, que, sí como al mes, o sea un mes antes de la pandemia terminó con esta persona. Me encierro por depresión por esta por fin la de 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 13 relación, años. 13 años. Me encierro yo solita y al mes ahora enciérrate a fuerza. Ajá. <laughs> por Entonces la estuvo peor. Y dices ¡madre san y luego cómo trabajas como actriz, cómo sí. trabajas como cantante, no, todo no, cerrado, o sí, sea. No, 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 fue todo a un ver caos. baila, pues solo que me no. salga a bailar ahí al, <laughs> a la, a la esquina, si sí, no manches, o sea, como nada. Sí, Entonces enciérrate. Fue un caos. Y ve, obviamente me tuve que ir a vivir con mi mamá. Sí, fue un caos. Este, nos agarrábamos del chongo todos los días. Ay, no manches. Esa pandemia hizo que muchos este, matrimonios tronaran. Sí, no, no, yo casi la mato a mi mamá. La... Ma <laughs> mamá, te amo igual, <laughs> si me estás viendo. Pues gracias por aceptarme ahí con mi mamá. Fue la pandemia. Fue la Porque mi tiempo me dio de, de empacar nada. Sí. O sea, fue un pleito muy feo. Agarré hasta bolsas del súper en mis cosas. Así me fui sí. con mi mamá. La pobre ni la avisé. O sea, wow. nada más le toqué la puerta y, y me vio con todas mis chivas. Ajá. Pobre mamá. Ah. Perdón, gracias. <laughs> Fue horrible, y ya iba. Yo ya iba con psicólogo, psiquiatra, medicamentos y medicamentos más fuertes porque no me hacían, no dormía así, amanecía así con el ojo pegado. No, te pego entonces fuertísimo. Horrible, y, y, y lo peor es que al, al hospital donde me daban el medicamento, que era gratuito, Ajá. este me lo dejaron de dar porque ya era un hospital de COVID. Ahí ya no se podía ir a consulta. Ya no podía ir nada, no. ni por el medicamento. No me agarré con la psiquiatra porque <laughs> no te lo juro, o sea nos peleamos. Le digo, pero, co o sea, me voy a suicidar. <laughs> ¿Vas a permitir que me muera? <ríe> <ríe> Y sí, así bien, no, oh Dios, no, no te podemos darle el medicamento. Y yo así, wow. no manches, o sea, sin trabajo, sin dinero, no, ¿de dónde no, saco no, para el medicamento? No, no, Entonces no. me decía, ay, son baratas, cómpratelas. Y yo, no, no, güey, no tengo ni nada. Aunque, aunque la caja cueste un peso, no tengo ni el peso, porque no tengo trabajo. O, o sea, claro. pegó horrible. Mucho, pegó muy feo la, la Entonces paciencia. imagínate... Eh, mi depresión, que ya estaba con medicamento y que ya no me lo pueden dar, que no me lo puedo comprar, que o sea, así estaba, sí. horrible. Y hoy en el 2023, ¿cómo está mía casa? No, pues ya está más loca que antes. Ajá. <risa> <risa> Creo que quedaron secuelas de, de esta sí, no, pandemia ya, pasada. Te, me faltan muchos tornillos por ahí que no pienso buscar. <laughs> Estoy muy feliz así. Pero estás bien. Estás estoy bien. En el 2023. Estoy bien. Sí, gracias a Dios. Estoy bien. ¿Cómo porque... es el corazón de, de Mía? ¿El quién? El corazón. ¿Cuál corazón? Ah, me lo arrancaron. No. Me lo rompieron en pedacitos. No existe, no existe. ya. No, eh, híjole, pues ahorita estamos trabajando Ajá. en el amor propio. En el amor propio, claro. Porque. Fueron, fueron 13 años en los que me, me faltó amarme, porque siempre he sido de, de darle prioridad a mi pareja. Uh -huh. ser la, que mi pareja sea la sea prioridad. prioridad. Y creo no, que, yo. Y creo que debe ser. Entonces yo me perdí. Claro, claro. Me perdí totalmente. O sea, sí. no tenía amigos. Uh -huh. eh, la familia, chao. Es verdad? más, ya hasta, ni iba a ver a mi mamá. O sea, todo tu mundo lo convertiste mi en. Mi mundo persona. era él. El... No, pues no. Ahí fue. Entonces dices y y que permites que te así? Sí, y ya cuando pisote. obviamente el truene, pues no había un mundo nada, no había nada. O sea, terminé con él y yo no tenía amigos, no tenía wow. familia, no tenía nada. Wow. Entonces, imagínate volviendo a lo de la pandemia, imagínate cómo pasé la pandemia. Sí, fue muy complicado. O sea, es un milagro que yo esté aquí. <laughs> te lo juro, o sea, yo me hubiera suicidado. Esta, o sea, lo pensé. Pero lo importante que es la salud mental, ¿verdad? Muy y, y si no te amas es que es cierto eso de que es que cómo vas a amar a alguien si no te amas y es real y yo a esta persona le decía no es que te amo y te amo y te amo. no no paraba yo de decir te amo te amo, pero pero después ya piensas y dices pero cómo vas a amar a alguien si no te amas ni a ti mismo o sea, así no es, puede ser así es entonces ya ves ahorita sí ya tengo como que otra visión otra, otra perspectiva. Sí, no, ya. Estás trabajando en ti. Este, me falta, ¿eh? No bueno, creas que pero... ya soy, ya o sea, y que me amo. Al... No, todavía me falta mucho. Me no, falta muchísimo. Estás proyectando otra cosa, ¿no? Supongo. Uh -huh. que es, es otra luz la que traes. Y eso creo que sí. Y fíjate que esta empresa donde te digo de The Mind Valley me ayudó mucho porque de, dentro de la pandemia, uh -huh. de que yo ya estaba desesperada por hacer algo y sí. que no tenía un centavo, en la televisión salió un programa, no sé si viste... Eh, Todos quieren fama en TV Azteca. Ah, sí, sí. Me metí. <laughs> ¿Sí te metiste? O sea, concursé en Todos quieren ¿Ah, fama. ¿Sí? <laughs> oh, quedé, o sea, me, me llamaron. No gané el programa. Creo que te daban 30 mil, por eso es que me inscribí. <risa> <risa> por el dinero. <laughs> por el dinero. Yo dije, pues, ay, me canta verga. A ver, a ver ¿cuál Igual pego, canto, igual pega. Yo... Entonces, fue un show porque mi mamá no quería por lo mismo de la pandemia. Es que mi mamá pensaba que sacabas el dedo y ya te contagiaba. Sí, claro, había gente que tenía mucha neurosis. Pero mucha psicosis se despertó mal, la psicosis. ¿eh? Sí. O sea, yo no podía entrar a mi casa sí. si no me limpiaba ah, los pies, si no bueno, me quitaba no. los zapatos. Había sí, mi mamá que mi mamá estaban. compró una pistolita esta sí, de, de la en la que te desinfectas, sí, así, de sí. con este líquido fuertísimo de sí. hospitales. <laughs> así no podías entrar, ¿eh? Si mi mamá no te, este, te bañaba. No, no me dio. ¿No te vio? No, mamá pues la exageración. Es que andábamos tampoco. con alcohol, con trapo, con la pistola sí, sí, sí. esta. Con... Sí, pues, había que extremar medidas, ¿no? Parecía, sí, sí era exagerado, pero creo que era... A mí me sí. dio. Yo estaba ensayando para una, una primera temporada de la de Flores Negras. Ajá. Y cuatro, dos días antes del estreno, eh, internado. Tuve sí. que cancelar todo. no. Y entré ya con fibrosis pulmonar. Madre Santa. Ajá. Ay, no, complicado. mucho cuidado. Pues, sí. mi, mi papá falleció de eso. En, con, ¿De fibrosis? En, no, él ya falleció, ah, ya hace mucho años. Antes. sí. Mucho antes. Sí, fue. Y yo después ya obviamente me dio un tratamiento y todo, y gracias a Dios hoy estoy bien. Estás bien. Pero fue complicado. Entonces, es, esto nos pegó mucho. Muchísimo. Oye, pues entonces vamos a reconfirmarle a la gente que estás en esta maravillosa obra de Don Juan Tenorio. ¿Y? y el precio es la vida. Y el precio es la Oye, vida. Oye, espérate, que ya me cortaste de lo, de lo del curso este de la cantada que no gané. Ah, en, ya en, Todos me dijiste, quieren... Sí. fama. Ya no, me desvié. Ah. <laughs> espérate, entonces no gano. <laughs> Pero ya, de, de ahí fue que también empecé a cantar, o sea, así como que es que ya no sabía qué hacer con mi mamá para, para poderme salir. Sí. Pero ahora, ahora espérate que ya se me fue el avión ahora de... <laughs> <laughs> ¡Ah! ya, ya me acordé, rapidísimo. Este me tenía que aprender como 10 canciones en tres días para concursar en Todos Quieren Fama. Okay. Yo dije, no, o sea, ¿cuándo? No, no manches, y luego cómo andaba yo, y luego la memoria. O sea, ¿no? la por, memoria ando por, toda por... de y demás. Sí, claro. ¿Cómo me voy a aprender? O sea, no manches, porque no en estos concursos no cantas lo que tú quieres, esto, cantas, tienes que, si que cantar lo que ellos te tienen, ellos te, te dicen. dicen, por esto de derechos de autor y esto. Sí, claro. Entonces, yo dije, madre santa, me meto a internet y veo un, un taller que se llama Super Cerebro, para la memoria. Yo dije, no, pues de aquí soy, y yo, pero pues ¿de dónde? Sí. Entonces le dije a mi mamá, le digo, mami, pues fíjate, si se puede pagar en, en, en este, meses sin <risa> <risa> Entonces sí se pudo, mi mamá me lo compró. Y por esto fue que entré a Mind Valley, porque este taller de super cerebros de Mind Valley entra a Mind Valley. Todo es muy de, así muy feo, sí, muy de, holístico, muy y holístico de desarrollo y personal. Que si el método Silva, no sé si Ajá, has escuchado el, el método, el método Silva. Silva. Ay, o sea, cosas así buenísimas que por eso, te quería contar esto porque gracias a esos, a esos talleres... Uh -huh. Empezaste a, a... No los compré, me quisieron hacer embajadoras así le llaman, Ajá. a los que ayudan a los estudiantes a, ah, sí. a guiarlos, a alguna duda, lo que sí. sea, de, de todos estos talleres. Sí. Entonces, como que les caí bien porque hago TikToks, y te, como te decía, me gusta la comedia, me dice, ay, no quieres ser embajador. Los embajadores tienen los cursos gratis. Okay. Ese es como tu pago sí, por decir sí, sí, algo, ¿no? Claro, claro. Entonces, por eso es que de ahí ya, como que no sé por qué. A, a, a mejorar jalándose. y a sentirte mejor ya para tus Y gracias salud, a y eso, tal. no me suicidé. Claro, gracias a Dios. Ahora sí, ¿qué crees? Se nos pasó la hora volando, como lo dijimos. Ay, sí, ya, Tenemos dos minutitos para cerrar el programa. Y bueno, rápidamente, Don Juan Tenorio. Este, y El Precio y el es la Vida. El Precio es la Vida. Don Juan Tenorio, Tenorio y, y El Precio, precio es, la vida es la Vida en el Instituto Cultural Helénico eh, que más, eh, VIP, 1150, general, 650, viernes, sábados y domingos, Exacto. función especial, el jueves 2. Vayan, por favor, no se van a arrepentir. No, se ve increíble la este, obra. Así que sí, tienen son que tres ir. horas, pero se les va, así como ahorita la hora, así sí. se les van como 15 minutos. Claro. Eh, lo van a disfrutar muchísimo. Y contacten por Boletópolis, acuérdense. boletópolis Bueno, pues le damos, la verdad, de verdad las gracias a Mía Casanova por esta Hola, entrevista. Gracias. gracias. por tu energía. Gracias, gracias corazón. Por, por mucho lo que Ahorita me dicen que si el 7, ah, yo. Ahorita vas a ver. <laughs> Pues bueno, yo soy Jorge Santoro, me despido y nos vemos la próxima semana aquí en Yacar Bye. Desarrollo Artístico y Humano. Bravo, Hola, besitos a todos.